Bienvenidos a la serie Perspectiva Bíblica de la Salvación. En este caso, con el video número 2, estamos dando inicio a la primera sección que hemos titulado La naturaleza de la salvación, primera parte. Nuestras disculpas si en algún momento escuchan una vaca bramar, es que estamos grabando en el campo y nuestros vecinos tienen vacas, así que puede escucharse por allí en algún momento. ¿Qué es en sí la salvación? ¿Cuál es su naturaleza? ¿En qué consiste? ¿De qué es que somos salvos? ¿O qué es ser salvos? Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué es en sí la salvación? ¿Cómo define la Biblia la salvación? ¿De qué estamos hablando al utilizar ese término? Salvación. En primer lugar, hay que decir que la salvación es mucho más que un acto, un hecho, algo que se realiza o se lleva a cabo. Es todo eso, sí. Pero es mucho más que eso. La salvación es alguien. Alguien que realiza hechos salvíficos. Y ese alguien es Dios. Y solo Dios. Veamos cómo se nos presenta esta verdad en las Escrituras. Algunos textos al respecto. Salmo 35, 1 al 3. Salmo 35, 1 al 3, dice así, leo de la Reina Valera del 60. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. David, en súplica a Dios por protección de sus enemigos, presenta a Dios mismo como su salvación. Dice, di a mi alma, yo soy tu salvación. O como lo vierte el doctor A.M. García Blanco, tu salvación yo. Lo mismo que el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español de Editorial CLIE. Dios es descrito aquí en términos de batalla como la salvación en sí misma. Otros textos en esa misma línea. Éxodo 15, 2. Éxodo 15, 2. Los textos a leer siempre serán de la Reina Valera del 60, a excepción de algunas ocasiones en las que lo diremos. Éxodo 15, 2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. En los versículos 1 al 12, se alaba a Dios por su redención de Egipto. La frase es parte de un canto a las obras poderosas de Dios, que como veremos más adelante, es una de las formas de referirse a la salvación en el lenguaje del Antiguo Testamento, las obras poderosas de Dios, los hechos poderosos de Dios. Esto es así porque la salvación produce alabanza, según Isaías 25:9, donde se lee, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios es la salvación. Paige H. Kelly lo supo expresar muy bien al decir que el himno inicial de alabanza en los versículos 1 al 3
contiene la más temprana teología de Israel en su más simple expresión. Su tema no es el pueblo del Éxodo, sino el Dios del Éxodo. Nótese la acumulación de nombres divinos en estos versículos: Jehová, Jehová, mi Dios, Dios de mi Padre, Jehová, Jehová. Nótense también, dice este autor, los títulos descriptivos paralelos: mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, varón de guerra. Y termina diciendo: al estar frente a un Dios como este, el escritor utiliza varios verbos de intención: cantaré, lo alabaré, lo enalteceré. Y en una de las, o más bien una de las razones básicas para alabarlo en este himno, es porque Él es la salvación. Esta sección del himno, donde se habla de Dios como la salvación, como veremos luego, es reiterada vez tras vez en los salmos. Don Ernesto Trenchard nos dirá que en este canto, donde se describe a Dios, entre otras cosas, como la salvación de Israel, Moisés alterna la mención de lo que Dios hizo con la manifestación subsiguiente de lo que Él es. Y que el cántico constituye una hermosa expresión de alabanza y de adoración que surge del corazón de Moisés y del pueblo en vista de la maravillosa redención que Dios acaba de realizar a su favor y que revela su nombre, o sea, su naturaleza, su poder y su autoridad. Del comentario bíblico Mundo Hispano leemos: el vocablo salvación del verso 2 significa bienestar o prosperidad, ver Job 30:15. Liberación, ver 2 Samuel 10:11. Auxilio, o donde se utiliza como auxilio. Sigue diciendo este comentario: salvación de angustia o males externos. Y invita a mirar Isaías 33:2, Jonás 2:9, y redención o salvación espiritual, según Isaías 42:6, 52:7 y 59:11. Continúa diciendo este comentario: aunque el contexto de la destrucción del ejército egipcio, verso 1, indica la alabanza por la liberación, ver Habacuc 3:8 y Salmos 20:6 y 7, no debe olvidarse el contexto más amplio de la fe pública en Jehová. El cántico incluye los dos aspectos de la palabra: la liberación física y la salvación espiritual. Entonces, hermanos amados, la salvación es Dios. Ese es uno de sus títulos. Algunos otros textos que así lo indican: Primera de Crónicas 16, 34 y 35a. Dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Una vez más aquí, en este caso, en un salmo de acción de gracias de David, se llama a Dios salvación, salvación nuestra. Esto es porque Él en sí es nuestra salvación. Sus actos son salvación para su pueblo, sí. Pero esto es porque esos actos provienen del que es la salvación en sí mismo. O como lo expresó el patriarca Job: Él mismo será mi salvación. Job 13:16. Y lo recalcó el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Notemos cómo aquí el vocablo salvación se coloca al lado de Dios, siendo ambos títulos de Jehová. Exactamente lo mismo se da en el verso 11. Y en el Salmo 62:1 y 2 leemos: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho.
En este texto hay dos aspectos del término salvación. Uno, viene de Dios. Y dos, es Dios mismo. Y de nuevo se emplea el término salvación al lado de otros títulos de Dios, a saber, roca y refugio. Esto es porque Dios mismo es la salvación. Exactamente lo mismo puede verse en el verso 6 del Salmo 62. El Salmo 118, 14 nos dice lo mismo. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Lo mismo en el verso 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. En el lenguaje de los profetas encontramos lo mismo. Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. En el Nuevo Testamento no es distinto. Encontramos la misma enseñanza. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:10a. Y en el verso 5 ya le había dicho, es necesario que pose yo en tu casa. La salvación que llegó a la casa de Zaqueo era el mismo Jesús, su persona, el Yahweh del Antiguo Testamento en la mayoría de los casos. Esa es la razón por la que quedó escrito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y finalmente, por esa misma razón es que la salvación es un acto exclusivo de Dios, como leemos en Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz, la gran multitud, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es porque ambos son la salvación. Síntesis de la respuesta a la primera pregunta de esta sección. La pregunta, ¿qué es en sí la salvación? ¿Cuál es su naturaleza? La respuesta, la salvación más que un acto, más que un plan, es una persona, es un acto, sí, pero un acto realizado por alguien que en sí mismo es la salvación, y ese alguien es Dios. Comparativamente hablando, hay una forma muy sencilla de entender esto, y es con el concepto de la vida. La vida es algo, que se recibe, ¿sí? Por parte del Creador, pero ese algo que se recibe y que llamamos vida. Antes de ser un acto, es una persona. La vida es Dios. Y se ha manifestado igualmente en persona, en la encarnación del Hijo de Dios, quien según Juan 14:6 es la vida en sí mismo o la vida por sí. De las dos formas, es cierto. Desde esta perspectiva, la vida es mucho más que un periodo de tiempo por el que transitamos por este mundo. La vida, hermanos, amados, amigos queridos, es alguien. La vida es Dios, manifestado en Jesucristo nuestro Señor, de tal manera que no necesariamente tiene vida el que respira, como lo hace una gallina, una ardilla o un buey. Eso más bien es existir, aun cuando no lo puede hacer sin vida. Pero el punto es que la vida es mucho más que existencia por un periodo de tiempo. La vida es alguien, es una persona, y esa persona es Dios manifestado en Jesucristo. El apóstol lo expresó en forma magistral en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto es así porque así lo expresó el que es la vida. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6a. No vive
el que no tiene a Jesucristo, tan solo existe. Esto porque la vida es Él. Bien, lo mismo es con la salvación. No hay salvación sino por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Esto porque la salvación es Dios manifestado en su Hijo. Quien lo tiene a Él, tiene la salvación. En este contexto hay algunas preguntas que quisiera dejar en sus mentes y que intentaremos contestar a su debido momento en esta serie de estudios. Son las siguientes. Si la salvación, además de ser un acto divino, y más que un acto, es una persona, ¿podemos tener la salvación hoy? ¿Ahora? ¿Actualmente? Es decir, si tengo al Hijo, ¿tengo la salvación? ¿Soy salvo si tengo conmigo la salvación que es Cristo? ¿O para tener la salvación he de esperar hasta la segunda venida de Cristo? En este mismo contexto, si dejo de tener a Cristo en mi vida, si corto relación con Él, ¿puedo decir que soy salvo? Bueno, allí tenemos algo de material para analizar y pensar un poco. Dejamos hasta aquí la respuesta a la primera pregunta de la primera sección, la naturaleza de la salvación, a saber, ¿qué es la salvación? Tenemos pendiente aún las tres siguientes preguntas de esta sección, todavía en el marco de la naturaleza de la salvación, a saber, ¿en qué consiste? ¿De qué es que somos salvos? ¿Qué es ser salvados? Intentaremos contestar estas interrogantes a partir del próximo video. No sin dejar con ustedes una pregunta. ¿Se puede romper relación con Dios? Por lo tanto, ¿se puede perder la relación con la salvación? Por supuesto que sí. La relación con Dios nunca será forzada por su parte. Y si se rompe relación con Él, que es la salvación, ¿en qué estado queda nuestra salvación si permanecemos así? En síntesis, ¿se puede perder la salvación? ¿O es que podemos seguir siendo salvos desconectados de Él? Esa es una pregunta para ser contestada por los que enseñan que después de haber aceptado a Cristo es imposible perder la salvación. Y quedamos por acá para iniciar en la próxima sección la segunda parte de la naturaleza de la salvación.